Que se requiere para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Estamos identificando los proyectos y estaríamos trabajando en los próximos meses para dar inicio a ese nuevo aspecto de la cooperación que Colombia crea en Guatemala en el sistema social. Colombia agradece las múltiples enseñanzas y buenas prácticas de Guatemala y seguirá siempre dispuesta a contribuir, a apoyar y ayudar a Guatemala en lo que necesite. La agenda de seguridad con Colombia se ha venido incrementando día con día y la verdad es que las cancillerías ya ni notamos esa relación tan fuerte que se tiene porque los intercambios van y vienen y este grupo de alto nivel lo que ha permitido es fortalecer precisamente esa relación en materia de seguridad. La señora canciller tuvo la oportunidad de mantener un diálogo conjuntamente con el director de inteligencia de Colombia que la acompaña, con el señor ministro de Gobernación y el señor ministro de Defensa, con el propósito de seguir estructurando programas que nos permitan ser mucho más eficientes en materia de seguridad. Recibo en nombre del gobierno del pueblo de Colombia como un símbolo de amistad entre Guatemala y Colombia. Me llena de mucha satisfacción este reconocimiento y agradezco de todo corazón que me haya sido otorgado.